Bueno, parase. Vamos, Olivia. Vámonos de frente, valiente. Este Via Crucis, este acompañar a Jesús con María en el camino hacia el Gólgota, hacia la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con las personas que amamos, compartimos los momentos de alegría y de dolor y lo hacemos con el mayor cariño. Hace pocas fechas, el nacimiento de Jesús era un motivo de inmensa alegría para los cristianos. Nos había nacido el Redentor, el Salvador. Hoy, ya hecho adulto, queremos seguir estando al lado de Jesús, participando de su dolor. La cuaresma es sino recorrer el camino de la cruz, cuya escena final, el Calvario, nos redimió. Pero ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? La respuesta está bien clara. Todo lo hizo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Así pues, en la alegría de Belén y en el dolor del Gólgota, queremos estar junto a Jesús cautivo. Es la manera de responder a su amor con el nuestro. Esta noche se nos ofrece la oportunidad aquí en Ronda de acompañarlo. Vivamos con intensidad este caminar junto a Jesús, también caminar junto a nuestra Madre María. Hoy estamos aquí 2 años después, abriendo la Semana Santa de Ronda. Y no podía olvidarme de todas esas personas que han perdido la vida durante estos 2 años por esta maldita pandemia. Esta la levantar, va por ello, ¿vale? ¡Vámonos de frente! Thank you.
Ábrelo un poquito adelante. A ver, échalate un pelín. Bueno. A ver, échalate más suave. Bueno. A derecha atrás. Bueno. La derecha la tu pelín. La derecha la. Bueno. Venga de frente. Estamos fuera ya, ¿eh? La izquierda adelante, la derecha atrás.